noches. Yo les voy a presentar un caso clínico. Esta es una paciente femenina de 50 años que ya llega a una consulta de chequeo y lo que refiere es una disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo de varios meses de evolución. A la evaluación oftalmológica, su agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho es de 20/20 y en su ojo izquierdo llega hasta 20/30 con su mejor corrección. Su segmento anterior estaba normal y su presión intraocular estaba normal. En el fondo de ojo, al examinarla, lo que vemos en el ojo izquierdo es una lesión redondeada, rojiza, a nivel foveal, y le pedimos una serie de imágenes. No tengo la retinografía, pero tengo la reflectancia infrarroja y la imagen multicolor a la par. No sé si les llama algo la atención la fotografía. ¿Alguien quiere describir? ¿Les parece que está normal o está normal? A ver, les cuento. Lo que a mí me llamó la atención en la foto multicolor es este cambio de coloración acá a nivel parafoveal, parafoveolar en el ojo derecho, un aumento de la reflectancia también. Y en el ojo izquierdo, que ese es el ojo más afectado al que ve 20/30, vemos este aumento también de la reflectividad a nivel parafoveal y el cambio de coloración acá a nivel parafoveal. Este es el OCT del ojo derecho. ¿Algo les llama la atención? ¿Quieren describir ese OCT? Como ven, está anormal, ¿no? Y vemos ese espacio hiporreflectivo a nivel intraretiniano. Y en el ojo izquierdo, igual, vemos ese espacio hiporreflectivo. Sin embargo, el contorno foveolar está bien, está normal, pero vemos esos espacios, ¿no? Y la pérdida de la capa elipsoidea también está perdida. Como vemos, el grosor macular está bien, ¿no? Está, digamos que, dentro de los límites normales. Yo le pedí una angiografía en el ojo derecho y, como ven, la angiografía está normal. Vemos estos puntos hiperfluorescentes que, como ven, van fugando en el tiempo, ¿no? Hay una fuga aquí a nivel temporal a la fovea. Y en el ojo izquierdo, ¿algo les llama la atención? Esos vasitos dilatados. Sí. Estos vasitos dilatados no son normales. Hay una telangiectasia acá, ¿verdad? Estos vasos no son normales. Y también van hiperfloreciendo. Hay una fuga, como pueden ver, a nivel perifoveolar en el ojo izquierdo. Y la autofluorescencia ya nos va dando el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. ¿Alguien la quiere describir? Como ven, no está normal, es una hay pérdida de la hipoautofluorescencia. Como ven, se ve más hiperautofluorescente aquí en el centro, igual en el ojo izquierdo. ¿Diagnóstico? ¿Le hicieron angio-CT? Le hicimos angio-OCT, pero el problema es que tenía solo los plexos superficiales. ¿En la angio-OCT solo tenía los plexos superficiales dilatados? No, tenía los plexos profundos y por eso no mostré las imágenes, porque necesitaba los plexos profundos para enseñárselas. Sí. ¿Pero qué diagnóstico tiene? No está fobia. Sí. Entonces, esto es un MACTEL2. Y les traigo rápidamente, a modo de revisión, este artículo del doctor Lite Wu, Teodoro Evans y Fernando Arevalo, que ellos hicieron un survey de MACTEL. Y bueno, como saben, es una enfermedad macular, es idiopática, todavía no sabemos la causa, adquirida, bilateral, asimétrica, y es una enfermedad que antes se pensaba que era vascular primariamente, pero ahora sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa con un componente vascular secundario y se manifiesta de la cuarta a la sexta década de la vida y es lentamente progresiva. Según el Beaverdam Study, tiene una prevalencia del 0.1%, no hay predilección por raza o por sexo, y en este MACTEL Project ellos lo que ven es que hay una enfermedad metabólica asociada. Estos pacientes tienen diabetes mellitus hasta un 28%, tienen un test de tolerancia a la glucosa anormal hasta un 35% y son hipertensos hasta un 52%, entonces es importante tener esto en cuenta.
También hay una teoría genética, se cree que es una enfermedad autosómica dominante y que hay una mutación en el gen ataxia telangiectasia. Y las células de Müller y el pigmento macular juegan un rol muy importante en esta enfermedad. Entonces tenemos una teoría que es la teoría neurodegenerativa o de disfunción de células de Müller, que es la más aceptada actualmente, donde vemos que, bueno, como saben, las células de Müller tienen una función muy importante en la integridad y la estructura de la fobia y mantiene también, conserva la integridad de la barrera hematoretiniana. Y también son un reservorio del pigmento xantófilo. Y se ha visto también en cortes histológicos que el pigmento macular está disminuido en esos pacientes y todo esto pues desemboca una atrofia de fotorreceptores. Entonces, los síntomas, lo más importante, bueno, lo que ellos manifiestan es que tienen mucha dificultad para leer y metamorfopsia en el cuadrante nasal, más que todo. Como ven, las agudezas visuales al inicio tienen buenas agudezas visuales, sin embargo, van progresando en el tiempo. El promedio es 20-40, pero pueden llegar hasta menos de 20-80 si desarrollan atrofia o neovascularización. Y ceguera legal es raro en estos pacientes. Lo más típico son esa dilatación de los capilares parafoveales. Hay unas vénulas retinianas en ángulo recto, el color grisáceo, como ven en la fotografía, ¿verdad? Es muy típico. Y lo importante de esta enfermedad es que no hay exudados ni hemorragias, lo que nos indica que es una enfermedad neurodegenerativa y no tanto vascular como se creía anteriormente. Los depósitos refráctiles en la retina superficial también se pueden observar y la hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina es una pérdida, bueno, la pérdida de fotorreceptores permite la migración del epitelio pigmentado de la retina a lo largo de las vénulas de ángulo recto, formando esas placas hiperpigmentadas, y esto es importante porque precede la neovascularización subretiniana. La neovascularización se caracteriza, bueno, por pérdida rápida de la visión, hemorragias subretinianas, edema macular cistoide, exudado durus, y como su estadio final sería una cicatriz disiforme. La diferencia con degeneración macular es que no es típico los desprendimientos del epitelio pigmentado de la retina. En la angiografía, la característica más importante son esos capilares telangiectásicos parafoveales y la fuga temporal a la fovea. En el OCT se ven esos pseudoagujeros maculares lamelares por atrofia. Esos espacios son realmente cavitaciones, ¿ya? No hay edema ahí. Y hay disrupción de la zona elipsoide. Y también se pueden observar las hiperplasias del epitelio pigmentado en la retina, como esa lesión intrarretiniana hiperreflectiva que migra hacia las capas de la retina interna. La autofluorescencia nos va a dar esa pérdida de la hipoautofluorescencia central. Eso se da porque hay una disminución del pigmento xantófilo y está causada la pérdida de las células de Müller. En Adaptive Optics lo que se ve es que hay una pérdida de conos a nivel paracentral, aún en zonas de vasculatura normal, lo que nos orienta a que es algo neurodegenerativo y no tanto vascular. Y en la microperimetría, esto es lo que nos ayuda a correlacionar es los cambios estructurales con los funcionales, y lo que podemos observar es que hay un escotoma en estas áreas de hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina. Como diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo de una oclusión de rama. En las oclusiones de rama vamos a tener, obviamente, los cruces arteriovenosos y no cruza el rafe horizontal. Y en la retinopatía por radiación, pues obviamente viene una historia de radiación. También hay manchas algodonosas. Y en la degeneración macular asociada a la edad, pues vamos a ver trusas y cambios en el epitelio pigmentado de la retina. Y también se puede diferenciar de retinopatía por tamoxifeno, ya que hay esa presencia de esos cristales, ¿no? Que también vemos en la retinopatía de por tamoxifeno. El tratamiento, bueno, si tiene un componente no neovascular, la fotocoagulación con láser o terapia fotodinámica no es útil y los anti-VEGF tampoco son efectivos, ¿ya? Más bien pueden ser perjudiciales, ya que el VEGF es neuroprotector. Y si tenemos un componente neovascular, ahí sí ya podemos utilizar los anti-VEGF. Y también hay estudios que reportan que se ha utilizado terapia transpupilar y terapia fotodinámica.
También, bueno, en cuanto al tema de la neuroprotección, está el ciliary neurotrophic factor, que reduce la pérdida de fotorreceptores en modelos animales y utiliza una tecnología celular encapsulada y los factores neurotróficos en la cápsula esta de polímero semipermeable, como ven en la fotografía, se deposita en la cavidad vítrea. Sin embargo, hay unos estudios donde dicen que las agudezas visuales no mejoran aún colocando estos tratamientos. Y por último, le traigo este estudio que es de resveratrol en un modelo animal que ellos utilizan este ratón, donde ven que el resveratrol inhibe el VEGF y suprime la neovascularización. Sin embargo, en este modelo, el ratón tenía una patología vascular primaria y secundariamente tenía una enfermedad neurodegenerativa, entonces, al contrario que en humanos. Entonces, bueno, no está claro si sirve o no sirve. Sin embargo, hay muchos oftalmólogos que se lo envían, los prescriben a los pacientes del resveratrol a una dosis de 500 miligramos por día y ahora. Eso era lo que les traía hoy. Ah, bueno, y la cirugía. En agujeros maculares de espesor completo, el éxito quirúrgico es mucho menor que en agujeros maculares idiopáticos. Eso sería, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué utilizan ustedes de tratamiento para MacTel? No hay nada. No hay nada, son dolor de cabeza. ¿La bilateralidad qué tan común es? ¿O sí, es bilateral? Es bilateral, sí. Sí, de hecho. Solo que siempre es, hay un ojo más afectado que otro. Bueno, por dicha, tienen buenas agudezas visuales en promedio. Eso es lo bueno. Sí, pero no hay ningún tratamiento que haya mostrado ser efectivo. Y también se ha tratado de ponerle micropulso, pero tampoco resulta. Todo se ha intentado y realmente no.